pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De rosas y de espinas. Mucha gente regala y recibe rosas como muestra de amor. Siempre me llamó la atención el hecho de destinar cierto tipo de flores a eventos determinados. Y ayer pensaba en las rosas rojas y en su utilización para representar el amor. Por unos cuantos años trabajé como jardinero, por lo que tuve que estudiar algunas cosas sobre las plantas y las flores. Y hubo una cosa que me resultó muy curiosa. Las rosas rojas, esas tan bonitas de las tiendas, crecen sin espinas, pero también sin olor. Los rosales de ese tipo de rosas, las rosas de los ramos, son rosales que han sido manipulados durante generaciones para que sean bonitas y que no tengan espinas para que no pinchen. Pero si a los rosales les vas quitando las espinas, también con el tiempo van perdiendo el aroma. Curioso, ¿verdad? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y un manto púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí al hombre». Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 5. Nosotros simbolizamos el amor con una rosa roja. Y Dios vistió a su Hijo de púrpura. Lo coronó con espinas y nos lo entregó en la mayor expresión de amor imaginada por nadie. Cuando éramos ignorantes de nuestra condición de condenados, cuando no nos importaba en absoluto nada que no fuera nosotros mismos y nuestros propios placeres y deseos, cuando con cada paso que dábamos nos internábamos más y más en las profundidades del infierno, Cristo iba siendo coronado con espinas por amor a nosotros, iba siendo clavado en la cruz por el perdón de nuestros pecados e iba recibiendo latigazos por nuestras culpas, hasta que su amor lo rebasó todo y traspasó las propias barreras de maldad y de pecado que nos separaban de Dios, que nos apresaban y nos esclavizaban, y con su fragancia de amor y santidad lo llenó todo, y como con una caricia nos despertó de la pesadilla de oscuridad en la que se habían convertido nuestras vidas, las rosas y sus espinas. Hay alguien que rechaza las rosas por esas espinas y por el temor de lastimarse con ellas. Y también hay quien rechaza el amor porque no quiere llorar. Parte de la grandeza del amor de Dios reside en esto, en que Él sufrió y sufre tu dolor y tu vergüenza para que no te importe llorar, para que puedas sentir en tu alma la libertad y el descanso que trae el perdón. Pero como con las rosas, hay quien también rechaza el amor de Cristo por el miedo que tiene al control de su vida. Todo en sus vidas está bajo el dominio y el control absoluto que el miedo ejerce. Miedo a cambiar, miedo a no saber cómo hacer, miedo a preguntar, el miedo y el temor a soltarse de ese flotador que lo lleva a la deriva por la vida sin rumbo ninguno, yendo a merced de todo viento, sin más destino que la propia incertidumbre y al final la perdición. No olvides nunca que lo más hermoso de las espinas es que están coronadas por una rosa y que la corona que escogió Cristo para él fueron las espinas de tus miedos y tus temores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.